Ahora vamos con Aries. Las mamás Aries son las más orgullosas de sus hijos. Cuando van a las reuniones no pierden oportunidad para decir, fíjate que Manuelito sacó un 10 en matemáticas. Entonces son las más orgullosas y las que tienen a sus hijos, bueno, en un estandarte. Y el problema con las mamás arianas es que los Aries somos guerreros, pero somos con guerreros de corazón. Entonces a veces el niño puede hacer muchas locuras, pero ya saben cómo llegar a ti. Entonces se cuenta que agarra y rompe la pared del vecino, no sé, se me ocurre un ejemplo. Llega y te dice, ay mamá, perdón, fue un accidente, es que estaba cuando no me di cuenta. Desde que te pone sus ojitos llorosos y todo, ya la mamá cae y dice, no te preocupes, hijo, lo abraza. Entonces es importante no caer a los chantajes emocionales de los hijos, a los cuales son propensas las mamás Aries. Entonces no se lo compren, si hay que poner un límite a su hijo, pónganselo, aunque les duela de corazón. Créeme que a veces sirve más un regaño que un apapacho que no se merece. Entonces es muy importante que tengan esta... aprendan a discernir cuándo realmente necesitan un apapacho y cuándo necesitan un regaño. Y siéntanse orgullosos de sus hijos y presúmanlo ante el mundo. Está perfecto, eso es muy bueno.